Azul frente al Necaxa, jornada 6 del Clausura 2018, es decir, buen momento para hacer un balance. Se va el primer tercio del torneo, vamos a decir así. ¿Qué balance haría de su equipo? Vamos bien, Chihuahua. Te pregunté a ti, cabrón. Pues vamos a ganar. Vamos empezando, pero yo creo que... Vamos empezando ya la jornada 6, papá. Por eso, apenas vamos, faltan dos tercios, yo creo que nos reponemos hoy. Dejaron ir al Chaco, era el que motivaba el equipo, todo. O sea que el balance hasta ahora para ti no es bueno. No, no es bueno. ¿Qué balance haría de su equipo? Regular. Regular. ¿Esperaba más? Sí. ¿Qué balance haces? Del Cruz Azul. Ah, no, del Cruz Azul, no sé nada, no sé nada. Caixinha, ¿no, eh? No me convence todavía. Ahora, ¿no me vas a decir que prefieres otra vez que regrese el pelón? Sí, pues sí, mil veces él. ¿Qué balance? Pues... ¿Pero del Cruz Azul? Ah, del Cruz Azul, ándale. Híjole. Que te puede responder, es el yo apoyo nada más. Ahí vamos, ¿no? O sea, más que nada faltan algunos refuerzos y algunos que... ¿Más refuerzo? Ah, que funcionen los refuerzos. Que funcione. Para el Azul, otros 15 años, ¿no? Sin campeonato. Tuvieran suerte en Copa contra el Puebla. Nada más. Le tenemos fe. Le tenemos fe y pues esperemos que nos saque un buen resultado. Bueno, ese buen resultado no se dio. Cruz Azul sigue sin ganar en su casa en el presente torneo y ante Necaxa cayó 2-0. Por cierto, la mejor declaración de esta noche la dio el entrenador ganador, Nacho Ambriz, aunque haya sido sobre otro tema. Si digo lo que pienso me van a... Pero son mamadas. Te lo digo en serio. TVC Deportes, Hugo Marcelo.